¿Qué tal? ¿Qué tal, amigas y amigos? El comentario de hoy necesariamente versará sobre las elecciones en Santo Domingo, en República Dominicana, este viernes 16 de mayo. Indiscutiblemente, todas las encuestas le dan el triunfo de alguna manera u otra al candidato al presidente de la República y candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández. Y por supuesto, una segunda posición que aún no se sabe qué porcentaje realmente logrará obtener para el candidato del PRD, del Partido Revolucionario Dominicano, Vargas Maldonado. Y ya veremos el porcentaje que saque el reformista. Pero me quiero referir al hecho de que por fin ha aparecido una candidatura que puede concitar apoyo popular sustancial, aunque no necesariamente para estas elecciones, pero sí para un futuro próximo. Nos referimos a la candidatura de Guillermo Moreno, ex fiscal del Distrito Nacional en el primer gobierno del presidente Fernández, del PLD, y como todos sabemos, fue separado de su cargo porque estaba ahondando en actos criminales que se habían cometido en el gobierno de Balaguer anterior y de corrupción, y uno de los testigos que iban a ser requeridos era precisamente Balaguer. Ante esta situación, Leonel Fernández optó por separar al señor Moreno de su cargo. Pues bien, el candidato Moreno, que se está presentando por el MIUCA, el Movimiento Independencia y Unidad, tiene todos los visos, si se hace el trabajo consistente, no de un año ni de dos, para los próximos años, de convertirse en una próxima opción. Pero no quiero hablar de manera individual. O sea, que sea un proyecto, si el señor Moreno y su equipo, sus seguidores, logran concertar un movimiento consistente en el tiempo, muy posiblemente puedan ser una opción válida. Las posiciones del candidato Moreno son bastante aproximadas a la de los movimientos que están teniendo lugar en el resto de América Latina en cuanto a oponerse a la corrupción, a la impunidad, a la mala distribución de la riqueza, a la poca inversión social en salud pública, en educación, etc. Y su acompañante en la boleta es la presidenta del Colegio de Maestros, de la Asociación Dominicana de Maestros, de Profesores, la ADP. Es decir, y hay un compromiso evidentemente serio en este sentido. Pues bien, ¿por qué decimos esto? Porque hemos venido en este programa diciendo que va a aparecer una alternativa. Y bueno, aparentemente esa alternativa está apareciendo en esta candidatura de Moreno, y pueden aparecer otras, pero lo importante es que se desplace a estos partidos tradicionales como el PLD, el PRD, y ni hablar del reformista, que lo que han hecho con el país es servirse con la cuchara grande. Toda la cúpula del PLD, aparentemente, según los indicios y los comentarios, se ha enriquecido. Así pasó con la cúpula del PRD cuando fueron gobierno, y aún no siendo gobierno, porque aún en la oposición manejan una cantidad enorme de dinero y de prebendas. Y por supuesto sucedió
en los 22 años del balaguerismo. Es decir, que necesitamos una candidatura nueva o candidaturas nuevas, candidaturas comprometidas con el bienestar del país, que el pueblo dominicano salga de ese letargo de estar votando por el menos mal o el menos malo de los partidos, porque ninguno de los tres ha resuelto, ni va a resolver, ni piensa en resolver los problemas básicos del país. Ya el presidente Fernández dijo que el problema de energía es para el 2012. Lo dijo en sus propias palabras. La educación, ahora dicen que es para el 2018. Óiganme bien, que la inversión en educación que se da en América Latina y que los únicos países que no la hacen es República Dominicana, Bolivia y Haití. Quizás Honduras ha progresado un poco en esto. Pues bien, ahora ellos dicen que es para el 2018. Imagínense ustedes dentro de 10 años, cuando todos estemos muertos. Entonces, ante esa situación, el pueblo dominicano, a nuestro entender, debe dar un paso adelante, zafarse de estos tres partidos azarosos que lo que han hecho es hundir al país en el lodazal de la miseria mientras ellos se enriquecen, y realmente votar y apoyar una opción nueva como esta que ha surgido. Por supuesto, quiero decir aquí ante las cámaras que no conozco al señor Moreno, nunca he intercambiado una palabra con ese señor, pero es evidente por su trayectoria y por lo que están planteando que es sangre nueva, que tiene orientaciones nuevas. Así es que yo exhorto en este programa, a título personal, a los dominicanos y a las dominicanas que voten por esa candidatura del señor Moreno, porque es votar por un paso hacia adelante en la vida del país. Muchas gracias y será hasta la próxima.